La Face App se ha convertido en app del momento en El Salvador y a nivel mundial. La capacidad de ese filtro permite al usuario transformar el rostro de una persona y ver cómo lucirá en la vejez. La aplicación de origen ruso se presenta como un servicio para lograr la selfie perfecta. ¿Usted ya descargó esta aplicación? Sí, sí, ya la descargué. Porque pues se ha hecho muy viral últimamente y pues es muy divertida porque pues es una aplicación que de nosotros nos tomamos una foto y te haces como supuestamente cómo vas a ser en el futuro de viejito. Bueno, por mi parte no usando aplicaciones de dudosa procedencia, sino lo más WhatsApp, Facebook, Instagram, pero ya aplicaciones que te pidan algo extra, aparte, creo que el correo, creo que sería ya es cosa muy... Hay que tener cuidado. Claro. Ahora les voy a hablar un poco sobre esta aplicación que ha estado tan de moda ya por un par de años, que se llama FaceApp. Con esta aplicación se podían hacer varias cosas que tenían que ver con la alteración de distintas características de la cara. Y hoy por último, una de las cosas que hacía es que podía volver la cara, envejecerla, y esto se puso muy de moda y es una de las aplicaciones más descargadas en las redes sociales e internet en estos momentos. Pero ¿cuáles son los peligros a los que los usuarios se enfrentan según expertos? Desde que tú le das acceso a una aplicación en tu dispositivo, la aplicación puede ver cualquier cosa en tu móvil. Puede ver tus fotos, puede ver tus contactos, puede ver la ubicación donde tú estás, con quién te estás moviendo. O sea, es un riesgo que yo a las personas o a sus amigos incluso les digan, tengan mucho cuidado. No solo se trata de descargar y compartir, porque estás, digamos, estás poniéndote en las manos de no sabes quién. Porque la fotografía se sube al servidor para poder hacerse las modificaciones. Entonces esas imágenes están quedando guardadas en el servidor de esta aplicación, que por cierto es una compañía rusa la que ha distribuido esta aplicación. Y aunque uno puede pedir que borren a través de un procedimiento los datos que se han subido de las fotografías, no hay plena seguridad de que eso sea cierto, ¿verdad? Desde el momento que tú instalaste FaceApp, te volviste vulnerable, compartiste una foto. Algo que se convirtió inicialmente como un juego, no puede ser tanto un juego. Entonces quizás para las personas tener un poco de cuidado con esa ola que nos entusiasmamos. Es importante que también nosotros como usuarios leamos esas políticas de uso de qué van a hacer con nuestros datos. Eso es importantísimo y creo que para los padres de familia que tienen hijos, tienen que estar pendientes de cuáles son estas aplicaciones que están descargando en sus dispositivos, porque muchas veces puede ser aplicaciones que estén buscando hacer algún tipo de fraude con los datos del teléfono, que incluso si tienen datos de tarjetas de crédito vinculados a ciertas aplicaciones, pueden ser retomados por ciertas apps. En Facebook, Instagram y Twitter han aparecido cientos de imágenes de usuarios de este filtro, así como de personajes conocidos como políticos y futbolistas con un aspecto de hasta 80 años. Para el noticiero, Silvia Hernández.